Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo y en directo. Espero que no se incomoden, me estoy tomando unas onces. Y dije, pues voy a hacer una transmisión. Hace unos días estaba por decirles que iba a intentar aumentar las transmisiones en vivo de este canal. Y pues bueno, ahorita tengo el cabello un poco húmedo. Sí, todavía está húmedo porque me bañé hace una media hora más o menos. Lo lavé. Estaba en la calle y pues no soporto la idea de muchas veces de salir por allá y regresar y dejarme el cabello sin lavármelo. A pesar de que me lo cubro y me lo cuido para que no se empuerque y para evitar la contaminación. Entonces, pues, por eso lo tengo húmedo. A las personas que están mirando esta transmisión ya en repetición y que están mirando el video como tal, que no son ustedes, sino para después, pues gracias. Espero que me ayuden a compartir, que le den like a la transmisión y le den like al video. A todos ustedes, señoras y señores, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de, pues digamos que, de si uno debe detenerse a tomar decisiones sobre los cuidados del cabello, por un lado. Y por otro lado, pues que detenerse como tal es quedarse a quedarse calvo. Digamos, detenerse es prácticamente ir a quedarse calvo. Entonces, espero que ustedes intervengan, que me dejan las preguntas y todo esto para poder charlar un rato. De mi parte les digo que, pues, detenerse no es una opción. Menos detenerse a pensar si hago los, no sé, los menjurjes, si hago la terapia, si me hago algo para el cabello, que yo espero que esté más adelante, que mejor después, que ahorita no tengo tiempo, porque ahorita tengo que ir a tal cosa, que el trabajo, que la universidad, que los hijos, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno se detiene a pensar en que si lo hago o no lo hago, pues el tiempo avanza, ¿no? Y el cabello se termina cayendo. Entonces, pues básicamente es que yo, ¿por qué tomé este tema? ¿O por qué quiero como centrarme en si me detengo o no me detengo? Porque, y el título, la miniatura dice rendirse a, ¿la miniatura dice qué? ¿Cómo es que dice la miniatura? La miniatura dice... Pero, retroceder nunca, rendirse jamás, como la película. La película de 5.000 años. Entonces, pues, ¿qué? Ya, es que estaba mirando acá. Bueno, entonces, ¿por qué rendirse jamás? O sea, ¿por qué detenerse nunca ni rendirse jamás? Porque yo pensaba que hace un tiempo, desde este año, bueno, desde el año pasado, como desde noviembre, incluso lo manifesté a muchos de ustedes, en algunos videos, en algunos lives, que estaba cansado y me quería detener un poco en cuanto a la transmisión de los videos. Y porque estoy como en el show band de YouTube, así me siento, en el ghost band es la cosa. Como en ese baneo sobre las sombras, entonces dije, me voy a dejar un poco de hacer videos y transmisiones y todo ese tipo de cosas, y me voy a dedicar a mis cosas, porque pues no tengo ninguna necesidad de estar detrás de si hay ingresos por YouTube o no, y la pandemia y todo ese tipo de cosas. Yo dije, me voy a dedicar a mí, me voy a dedicar a mis cosas, voy a hacer una introspectiva y me voy a dedicar a mis cosas, y pues me puse a pensar como algo así, ¿no? Entonces después dije, no, pero ¿por qué detenerme? O sea, ¿por qué detenerme, cierto? ¿Por qué parar las cosas aquí a sabiendas de que, pues, que a la hora de la verdad, este canal se debe, es gracias a que ustedes están inscritos en el canal? O sea, hay personas que todavía se siguen suscribiendo, todavía seguimos creciendo. Y entonces yo dije, pues, lo voy a hacer, voy a mantenerme y voy a mantener el canal básicamente por ustedes, por los suscriptores, por estos 20 o estos 30 que a veces llegan a los lives, porque pues no es todo el mundo.
no son montones, no son muchos. Entonces dije, no voy a retroceder en ese, o sea, no voy a retroceder en eso, no voy a retroceder y no me voy a rendir por esa razón. No me voy a rendir de estar molestándole a la gente, de estarle diciendo, hombre, o bueno, mujer, bueno, cuídate, no te apliques tantas tinturas, no te hagas tantos alisados, no te apliques tanta, todos esos menjurjes, toda esa queratina. De verdad, a veces es, o sea, yo dije, ¿por qué rendirme? Porque, por un lado, rendirme, pero también quiero mostrar es que lo que no quiero hacer es irme hacia los productos convencionales que todo el mundo ofrece. O sea, quiero que eso se entienda. Quiero que ojalá se entienda. O sea, no era solamente rendirme por el hecho de que no me quiero rendir, no quiero sucumbir ante las marcas tradicionales de jabones, champús, bueno, todo ese tipo de cosas. Yo creo que se puede lograr cuidar el cabello de una manera un poco más natural. No podemos sucumbir solamente a la industria. O sea, yo dije, eso es lo que quiero decir con la miniatura. No es solamente el hecho de rendirme ante la producción de los videos, sino ante que yo, si yo me detengo por un momento, pues inmediatamente se le viene a uno encima a todas las marcas. No voy a decir marcas porque pues no pretendo. Si digo una marca aquí, resulta que YouTube tiene un identificador de voz y ese identificador de voz hace los subtítulos. Entonces, al hacer los subtítulos, pues van a aparecer unas marcas y entonces van a decir, hombre, este tipo está hablando mal de esta marca. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, lo que no quiero es hacer eso. No quiero que baneen mis videos, no quiero que los limiten en la monetización y todo ese tipo de cosas, porque pues ya estoy bastante aporreado y pues más sería más difícil, ¿no? Entonces, pues básicamente yo me debo a... el crecimiento de este canal también, no solamente yo como youtuber, sino el canal como tal, se debe a ustedes, a todas las personas que vienen así de a poquitos a estos live, porque pues digamos que vienen buscando alguna solución, vienen buscando respuestas, vienen buscando, sí, una respuesta. O sea, tienen muchas preguntas, entonces quizá de todo lo que yo hable, quizá de todos esos pedacitos que yo digo, en algún punto encuentren su respuesta. Yo espero que así sea. Yo espero que las personas que me compran mis productos o los pocos productos que hago, porque no son sino 4 o 5, al menos 1 o 2 de los que compren o algo, pues ojalá les funcione. Ojalá tengan la perseverancia y la constancia y no se detengan a pensar si es mejor este producto o este producto, sabiendo que a sabiendas de que de alguna manera las plantas, de alguna manera los extractos herbales y todo ese tipo, todo lo que venga de la naturaleza es mucho mejor que toda la parte de los químicos. A menos que tú tengas la necesidad, digamos, tenga necesidad de algún producto medicado como tal, que tenga un medicamento específico para X problema, como me pasa a mí, que en algunos casos pues tengo que usar un producto medicado para pues evitar una dermatitis severa y me mantengo controlando la caspa con ese tipo de cosas. Sin embargo, yo uso mis champús, yo uso mis tónicos, uso mis aguas, uso todo eso. Pues por precisamente no me detengo a pensar si esto es mejor que esto, sino que yo continúo. Y pues hay otro dicho que dice acá, a Santa Rosa va el charco, ¿sí? O sea, a Santa Rosa va el charco, pero hay que aprovechar la naturaleza. Hay que utilizarla y hay que... digamos que, ¿cómo le digo yo? Como agradecerle porque está ahí. Sí, obviamente nosotros dependemos de la naturaleza, pero pues hoy en día cada vez es más difícil con tanto producto industrializado. No solamente los productos que nos aplicamos, sino toda la alimentación, la comida, todos los productos procesados, ultraprocesados y todo lo que hemos hablado en este canal y la contaminación y todo lo que se produce. Entonces, no hay que detenerse a pensar si lo hago o no lo hago, porque cuando llegue el momento de que tome una decisión, ya está calvo o calva, obviamente. Entonces, es como eso, ¿no? Es como ponerlos un poquitico en reflexión, es ponerlos a todos un poquitico en reflexión en que las cosas se hacen, o sea, ahora que puedes, hazlo. O sea, no esperes a hacerlo cuando ya te toque, ¿sí? A ver, es como, o sea, ¿cómo le digo yo? Como,
como mantener, a ver, equilibrar su alimentación. Si tú no equilibras tu alimentación ahorita, pues tú dices, no, mejor después cuando estés en sobrepeso. Cuando estés en sobrepeso, ya son cirugías, ya toda la piel te va a quedar colgando, así lo hagas. Pero todo eso, o sea, mejor ahora que puedes. Ve, yo creo que puedes evitar comer tanto dulce, evitar comer tantas grasas, evitar comer, no sé, tanta comida chatarra, tantos productos industrializados. Yo creo que puedes ahora. Yo sé, mire, yo también soy humano, como dicen muchos. Yo también soy, ¿cómo le digo yo? Yo también soy tentado porque a mí también me gusta la pizza, por ejemplo. A mí me gusta la pizza. Pero yo me como una pizza al año. O sea, yo me como una porción de pizza al año. No, pero, o sea, pero yo me aguanto todo el tiempo de comerme eso. O sea, de verdad, no estoy ahí detrás de eso. Lo mismo, a mí me gusta también la hamburguesa. O sea, por lo que es rápida, es como digerible rápido. Pero yo digo, me aguanto las ganas de salir. Ahorita mucho más porque, pues, por la pandemia no voy a comprar absolutamente nada en la calle que esté cocinado, que esté listo para comer. No, es que no lo compro porque no quiero sufrir COVID, de verdad. O sea, los efectos secundarios del COVID. Miren en YouTube o miren en Netflix, creo que también hay un artículo, pero más que todo busquen en YouTube los efectos secundarios que está presentando las personas que tienen COVID o que sufrieron el COVID. Personas atléticas y que hoy en día no pueden correr 100 metros, o sea, un poquitico, porque de una vez ya se quedan sin aire. Entonces, y todo el proceso de recuperación de muchas personas que eran saludables y hoy en día no pueden salir ni a trotar, ni a correr. Hay personas que no se pueden ni siquiera, no sé, hay momentos en que no pueden estar solas porque se ahogan. Y por otro montón de cosas, otras están quedando calvos, otros, bueno, o sea, toca buscar un poco más sobre los efectos secundarios y después también los efectos secundarios de una vacuna. Pero pues, bueno, pues por lo menos uno prefiere tener un poquito de efectos secundarios, o pienso yo, ¿no? Es mi forma de ver. Poco sobre la vacuna que sobre los efectos secundarios del COVID, porque pues es ya por lo menos de eso sí se sabe, ¿no? Si quedas vivo. Entonces, detenerse a pensar por un momento, por unos instantes, o sea, por unos instantes digo yo como si fuera una hora, pero yo sé que muchas personas se detienen a pensar por días, por semanas, el próximo mes, el próximo año. Sí, siempre hacen así. O sea, la gente siempre espera que sea como el primero del mes para empezar a hacer cosas. Uno debe empezar a hacer las cosas cuando tiene la disposición, haga lo mismo, de una. No se ponga a pensarlo. Entonces, ¿por qué? Porque después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Entonces, después tienes es que comprarte un peluquín, tienes que ponerte una gorra, estar a toda hora usando sombrero, estar detrás de un dermatólogo que a ver si de pronto le recupera lo que usted perdió, que a ver si le quita las entradas, a ver si le arregla la coronilla, a ver, o sea, empiezas a hacer detrás de eso, después empiezas a investigar cómo se hace el uso de minoxidil o el, no debería haber dicho esa palabra porque esa, bueno, pero el uso de esos jarabes y ese montón de cosas para estimular, a ver si de pronto me sale calvo, me recupera la calva o me recupera de no sé qué. Entonces, no se detengan a pensar si la naturaleza funciona o no funciona. ¿Sí? O sea, uno tiene que arriesgarse un poquitico, por lo menos en ese orden, si las cosas son naturales. No se pongan a pensar, o sea, no se pongan a pensar si comer brócoli o coliflor ayuda al cáncer o no. No, eso ya está siendo, o sea, eso ya está comprobado, que el coliflor ayuda a detener el cáncer. Que las frutas de tal colores tienen más antioxidantes que estas y que estas tienen más betacarotenos y que estas tienen, o sea, eso ya está de años. No se pongan a pensar si la grasa hace daño o si el azúcar hace daño. Es que las dos hacen daño. El exceso de esas dos cosas hacen daño. El exceso de sodio, de consumir sal, hace daño. Pues tienes problemas renales. Si consumes demasiado azúcar, tienes problemas de glucosa. Demasiado azúcar pulverizado, donas, panes, todo ese tipo de cosas de procesados, dulces, tienen exceso de azúcar. Y lo mismo por el lado de la grasa. Toda esa comida chatarra es demasiada grasa. Y eso hace daño. No se pongan a pensarlo. No se detenga a pensar. Quítese de encima esa palabra que le dicen a uno que una vez al año no hace daño. Ay, eso de vez en cuando, hágale. Tómese estas cervezas. Tomémonos una botella de whisky. O sea, eso termina haciendo daño. Y además echa, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen algún fisicoculturista. Pero los fisicoculturistas que están dedicados a su cuerpo, no hablemos de fisicoculturismo, hablemos de un deportista.
los deportistas. Si Nairo Quintana, los que conocen a Nairo Quintana, o los que conocen a los ciclistas de este país, que sacan el pecho por Colombia, ¿sí? Entonces, si ellos por un instante se ponen a pensar que yo me tomo un trago de alcohol y nos tomamos aquí una borrachera antes, nos hacemos una borrachera y eso mañana levantamos y eso mañana arrancamos con toda, que eso fresco, que eso porque se pierda una ronda, eso no va. No, ellos no se pueden poner a pensar eso. Ellos no se pueden poner a pensar que todo el esfuerzo que hicieron se lo van a tirar por tomarse unas cervezas antes de la carrera. No, no lo van, o sea, ni brutos que fueran. Ni brutos que fueran, de verdad, ni brutos que fueran. Entonces, yo los invito a eso, o sea, que si queremos llevar una vida un poco saludable, pues hay que aguantarse las cosas, hay que aguantarse ciertas cosas. Hay que aguantarse, déjelo para diciembre, déjelo para otro día, pero ahorita no, hoy, ni haga como los alcohólicos anónimos. O sea, no se trata de aguantarse 50 días, sino por hoy no voy a tomar. Y cuando llegue mañana, él va a decir, por hoy no voy a tomar. Y al día siguiente, por hoy no voy a tomar. Y así, cuando se dan cuenta, llevan años sobrios. Y ya, listo, se quitan ese problema de encima. ¿Sí? O los que consumen vicio. Porque eso es, no solamente el vicio es por el hecho del vicio como tal, sino es por el hecho de digamos que es adictivo, o sea, es que eso es adictivo. Entonces, si tú te das el lujo de comerte dos donas hoy, pues muy seguramente mañana te vas a comer otras dos y ya después vas a necesitar tres y después cinco. Y si todos los días estás comiendo pollo asado en la calle, pues hoy te comes un pollo asado, mañana, ya pasado mañana, pues queda más comerse otro, ¿cierto? Entonces, no puede uno parar a eso. No puede uno, o sea, dejar que las cosas lo avasallen, porque es eso lo avasalla a uno. Entonces, cuando uno se da cuenta, lo que les decía en la transmisión anterior, que alguien preguntó que cuántos cabellos diarios podía uno perder al día. Entonces, y le hacía yo un símil con la economía y con ciertas cosas. Entonces, al principio, pues, simplemente uno no debería perder cabello, o por lo menos no debería perder más de 30, 40 cabellos al día. Pero hoy en día, ya como nos han volteado tanto las cosas, ya hoy en día entre 80 y 120 es normal. Después nos van a decir que fresco, que si usted tiene aquí, hasta aquí, una coronilla calva, es normal, que fresco, que tranquilo. Y después nos van a decir que los hombres es normal ver los calvos, que cuál es el problema. Y después, entonces ya empiezan con las mujeres y después con, bueno. Y eso lo veo yo porque muchas personas me consultan. Una vez me consultaba una persona que era como, bueno, no sé, o sea, travesti. Era, sí, yo decía, y compró algunos productos. Entonces yo decía, ¿cómo será? O sea, me ponía yo a pensar, no con el ánimo de discriminar ni nada, sino que me ponía yo a pensar, o sea, ¿cómo harán o cómo van a ser los hombres que tienen esa tendencia y que no se cuidan? O sea, las mujeres pues tienen una salvedad porque ellas producen sus estrógenos y una serie de cosas, a pesar de que hoy en día hay más mujeres calvas que antes, pero obviamente tienen más salvedades, tienen una protección después de los 20, tienen una protección después de los 40. Que eso también tienen que buscarlo, ¿no? Por el hecho de ser mamás, por el hecho de tener una genética completamente diferente de los hombres en cuanto a la producción de testosterona, pero de estrógenos y ese tipo de cosas, aunque usted no lo crea, el ciclo menstrual para las mujeres es una cosa muy importante a comparación de nosotros. Nosotros no tenemos eso. Entonces, yo decía, ¿cómo va a ser un hombre, que hoy se afeita, no sé qué, y se viste de mujer y es travesti y es homosexual, digámoslo así? Entonces yo decía, ¿cómo va a ser cuando empiece a quedarse calvo? Que es lo que me pasó con la persona que le digo. Entonces, esta persona vino a consultarme y me compró unos productos y yo, pues, no lo conocí porque no supe que si, o sea, solo fue por teléfono, fue por WhatsApp. Pero me dijo de su condición. Entonces yo, pues, le dije, pues, bueno, tengo esto, no sé, no tengo más. Lo que más tengo, lo tengo en los videos. Entonces, luego me puse yo a pensar, hombre, ¿cómo va a ser este man cuando se quede calvo? ¿Cómo va a ser? Porque él no tiene esa, no, o sea, nosotros somos más a tendencia de ser calvos nosotros los hombres, pero más esta persona que era como, o sea, como se arreglaba como mujer, pues yo me imagino que tenía que alisarse el cabello y todo eso. Imagínese usted un travesti, pues aquí calvo. O sea, ¿cómo va a ser cuando tenga 40 años? Si no tenía 25 y ya se está quedando calvo, pues yo digo, pues debe ser más duro
O sea, para una persona, digamos, de, no sé, un transexual o una persona que se viste todo el tiempo de mujer y que se está quedando calvo, o sea, debe ser atroz. O sea, si para un hombre es difícil aceptar que se está perdiendo, que está perdiendo su cabello y que se está quedando calvo, pues debe ser desastroso. Aquí me dice Benji Juárez que para eso existen las pelucas. Sí, las pelucas existen, pero cuando tú llegas a tu casa y sabes, o sea, cuando tú estás conquistando, digamos, uno como hombre, cuando tú sabes y si te pones una gorra y todo eso es traumático. O sea, tú puedes decir que existen los gorros, los sombreros, las pelucas, el maquillaje, los injertos, todo ese tipo de cosas, pero eso no, nadie lo quiere vivir. Nadie quiere vivir eso. Yo soy seguro que la mayoría de las personas no se quieren quedar calvas, porque eso sea lo que sea, lo trauma a uno. O sea, uno cuando tú llegas a la casa, listo, te ves aquí todo la peluca y todo chévere, pero cuando llegas y te quitas todo eso, pues tú sabes que estás calvo. Y eso, mírenlo en esas pelucas que se pegan. Esas, yo no sé cómo es que se llama. Bueno, esas cosas que ahora rapan y se pegan. Entonces, pues eso es difícil. Sea lo que sea, es muy duro. Y este canal no pretende vender pelucas, ni no, sino que, ¿cuál es la intención? La intención es prevenir de quedarse calvo, no es otra. O sea, esa es la intención, prevenir de quedarse calvo. Obviamente que si hay que tratar de hacer para recuperarse un poco, pues hay que hacerlo, pero la intención mayor es prevenir, 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 prevenir todo el tiempo de quedarse calvo. Entonces, mi invitación es a que uno no debería detenerse, 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 pararse, o sea, hacer un stop de los cuidados del cabello. O sea, si tú tienes que hacer los cuidados del cabello, hazlos, hazlos, hazlos desde ya. No esperes a quedarte calvo. Si tú tienes un poquitico de entrada, hombre, que se va a quedar, que se le van a crecer, se le van a crecer las entradas. Se le van a crecer porque si tú no haces lo que se supone que debe hacer dentro de lo saludable, pues la industria, el gobierno, todos los demás que no seas tú, no van a hacer por ti. O sea, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo, tú tienes que lavarte el cabello, tú eres quien se lava el cabello, tú eres quien se aplica el champú, tú eres quien se come, tiene que comer en la calle porque no puedes llevar tu comida desde la casa porque el trabajo, porque el horario, porque montones de cosas. Entonces, mi invitación y mi preocupación en gran parte, en gran medida, es esa. O sea, que no se detengan a pensar en hacer cosas, sino hacerlas. O sea, hay que hacerlas. O sea, hay que hacerlas. Si tienes que comer saludable, pues hazlo desde ya. O sea, trata de, por lo menos empieza desde ya. Como cuando dicen esas películas, 5 años después. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó 5 años? Pues pucha, 5 años son 5 años, es demasiado tiempo. Y entonces a mí me da rabia cuando dicen 5 años después. Y entonces resulta que todo ha cambiado, no sé qué. Pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Eso es como si tú estás calvo y dijeras 5 años después, mire, ya tengo pelo. Uy, no sé qué. Pero ¿cómo empezó? Devuélvase, a ver si empezó. No, mañana pasó mañana, no, el lunes, el viernes, el jueves, en febrero, no, en enero, en marzo, en abril, en octubre, en diciembre. No, no, no es tan fácil decir 5 años después y ya tengo pelo. No, hay que empezar ya, porque si no, paila, paila, o sea, sí, grave, grave, mijo. Bueno, voy a saludarlos y si algo, pues les contesto sus preguntas. Y pues digamos que voy a ver si puedo hacer transmisiones, al menos 2 transmisiones o 3 por semana y charlar un poco mientras todo evoluciona un poco mejor acá en Colombia. Voy a hacerles un panorama rápidamente de la situación en Colombia. Todavía siguen, digamos, las protestas siguen. Cada día se suman más personas desaparecidas, más personas muertas, asesinadas, pues, por esta situación. Aún hay cosas que se han, digamos que lo único que se ha hecho es detener las reformas y eso, pero todavía faltan otras reformas que muy seguramente van a seguir insistiendo. Todavía siguen como esa especie de falsos positivos en las que se dice que, no sé, digamos que quemaron un bus los de las protestas, sabiendo que, o sea, hacen un falso positivo de que, bueno, etcétera. O sea, sigue ese problema, todavía sigue eso. Entonces, pues,
Dejen sus preguntas, ya voy a empezar a responderlas. Pero es el panorama. El COVID sigue avanzando en Colombia. Creo, no sé cuántas personas están muriendo al día, pero todavía sigue avanzando la situación del COVID. Y yo me sigo cuidando en mi casa. Intento no salir a nada. Solamente a las personas que me hacen las compras. Lo único, eso sí, me pongo todo un traje ni el berraco y voy y hago los envíos y me devuelvo. No más. ¿Tenemos que ir a comprar comida? Bueno, vamos, compramos la comida. Llega, se lava. Igual que desde el principio, se lava, se desinfecta, se guarda en la nevera. Bueno, todo eso. Entonces, ese es como mi panorama hoy en día. Y pues sigo cuidándome, sigo dejándome el cabello largo. Todavía estoy aquí. Vamos a ver. Y lo que les decía, pues inicialmente pensé, al principio de año pensé detenerme y todavía como que venía y como que sí, como que no, como que intenté darle un respiro al canal y un respiro a mí mismo. Y dije después, y hoy, ayer, antier, dije la semana pasada, dije pues no me voy a detener, no, pues no tengo, o sea, ¿para qué detenerme en subir videos? Y a la vez pensé en que alguien de pronto dice, hermano, salga por allá a darse una vuelta o algo. Entonces yo digo, pero ¿qué necesidad tengo yo de ir a traer un virus a mi casa? De meterme un virus en la cabeza. De meterme eso. Y por otro lado hay personas que también dicen, uy, pero ¿para qué? ¿Por qué no se corta un poco el cabello y descansa de tanta cosa? Y después dije, si yo me pongo a descansar un poquitico, hermano, me duermo en los laureles y chao, me quedo calvo. Entonces, pues lo que quiero decirles es, yo creo que si yo continúo dándoles el ejemplo de tener el cabello largo y a los hombres pues su barba, yo creo que ustedes también se animan y es posible que se recuperen mucho más rápido de pronto si tienen alguna alopecia o algún problema con la caída de su cabello. Entonces, pues estoy aquí para darles esa moral, para decirles, vamos a seguir, sigamos. O sea, no nos detengamos, hermano, sigamos. Hombre, mujer, lo que seas, bueno, hágale, para adelante, para allá. Entonces, pues no se detengan. Y que de mi parte, pues no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. O sea, voy a continuar, a ver qué pasa. Continuar. Estaba pensando en retos y cosas como esas para ver si de pronto ustedes se animan, a ver si de pronto les obsequio algo a las personas que están en Colombia. Bueno, no sé. Pero la idea es que continuemos trabajando. Yo voy a continuar trabajando. O sea, de mi parte, pues les digo que voy a seguir continuando, voy a continuar mi trabajo. Mi labor acá como youtuber, digámoslo así, animarlos a que ustedes se cuiden su cabello y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a pasar a saludarlos y bueno, vamos a ver cómo evoluciona este ratico. Entonces dice Mandrágora, soy. Hola, saludos desde Texcoco, Estado México. Bueno, perfecto. Un saludo a la gente de Texcoco. ¿Cómo se llaman? Texcocoenses. Texcocoeños, como es el gentilicio de los Texcoco. Bueno, muy bien. Roman Royce, loco querido, ¿cómo anda? Abrazo grande, che. Bueno, bien, a la gente allá en Argentina, mi amigo Roman, bien, bacano, chévere, aquí, pues luchando, bien, todo en viento en popa. Daniel Guerrero, saludos desde España, Dak. Ah, perfecto, un saludo allá a los tíos, venga, pues hay que seguir adelante también, ¿no? No nos vamos a detener por nada del mundo. Roman Royce, justo estoy cocinando aguas de guayaba, hojas de guayaba. Perfecto, lástima, no pueda enviarte la foto. Ah, bueno, perfecto, no hay problema, tranquilo. Pa'lante con ese remedio, eso es muy bueno para detener la caída, es excelente. Yo siempre lo hago y me lo aplico, es muy bueno. Somos TID, saludos, perfecto. Mario Bedoya González, hola, men, hola. Chévere saludarte, gracias, Mario. Un abrazo también, un saludo. Roman Royce, te queremos, viejo. Bueno, gracias, muy gentil, muy amable, Roman. Damaris Rodríguez, buenas noches, Edwin, y a todos. Perfecto, un saludo para Damaris, buenas noches. Somos Teide. ¿Cómo podemos desintoxicar el cabello de los ingredientes comerciales para comenzar con los productos naturales? Bueno, pues hay digamos que hay una... Espera, saludo, a ver si de pronto... Listo, a ver si de pronto hay otra pregunta, pero ya te contesto. Edwin Telles, hola Edwin, ¿recomiendas echarse el agua de romero en la noche, dejárselo toda la noche? Claro que esperando que se seque para acostarse. Bueno, ok. Damaris Rodríguez, exactamente. And I agree. Bueno, Manuel Moreno, saludos. Bueno, listo. Voy a dejar ahí y ahorita continuamos. Manuel Moreno. Bueno, entonces me preguntaba acá, somos TID.
¿Cómo podemos desintoxicar el cabello de los ingredientes comerciales para comenzar con los productos naturales? Y Edwin me preguntaba que si me podía dejar el tónico o las aguas, el agua de romero, y dejármelo secar y luego acostarme a dormir. Bueno, la primera. Entonces, ¿cómo desintoxicar el cabello? Bueno, pues todos los productos, desintoxicar el cabello no es tanto desintoxicar el cabello. A ver, si ustedes buscan, y les voy a decir desde ya, busquen en YouTube el río más contaminado del mundo. Así se llama, creo que así se llama el documental. Y en ese documental, que yo me he visto, vuelvo y les digo, yo creo que yo me he visto todos los documentales del mundo, todos. O sea, yo veo de cultura, de arte, de planeta, de la política, de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, de todo, de Chile, de Colombia, de la música, de Argentina, del rock, de México, todo lo de México, las protestas, no sé qué, los movimientos, que zapatista, de todo ese tipo, de todo, todo lo yo ando mirando porque en eso me lo paso. Me gusta andar mirando ese tipo de documentales sobre asesinos en serie, sobre, bueno, todo eso, de todo, miro. Y dentro de todo eso hay una cosa, hay un tema grandísimo que es el cuidado del planeta. Dentro de todo el cuidado del planeta están los contaminantes y dentro de todos los contaminantes está todo lo que llega a los ríos, a los mares y de esas aguas llega a los alimentos y cómo los alimentos nos perjudican a nosotros y por eso es que no solamente los productos que vienen allá de todas esas aguas contaminadas, sino también de los que se producen precisamente para que nosotros no los comamos, pero que terminan contaminando todo. Entonces, esto es Somos T&D, esto es un conjunto, esto es una cosa de una serie de cosas muy holísticas, es una cosa que no es solo una. O sea, ¿cómo le digo yo? Es una cosa, es una bola, es un círculo, una circunferencia de cosas. Bueno, entonces, para poder desintoxicar todo su cuerpo, el cabello es al final el resultado. Digamos, cuando digo que el río más contaminado del mundo es porque si ustedes le preguntan a las nutricionistas, en este caso a la negra, si tú preguntas o miras ese tipo de cosas, la nutrición o desnutrición y los contaminantes se mira en el cabello y más que todo en los niños. Entonces, cuando uno va a mirar, cuando se va a hacer un estudio sobre qué tantos contaminantes tiene una persona en su cuerpo, le revisan su cabello. Entonces, cogen pelitos y los cortan ahí. Y eso, le hacen un proceso y al final sale una tabla de qué tipos de contaminantes tienes. Por eso es que se determina o por eso es que se sabe qué contaminantes que están ahí en el agua o en los y que pasan a los alimentos y de los alimentos nos llegan a nosotros es porque se reflejan de inmediato. O sea, lo primero que se refleja es en el cabello. Es en el cabello por su habilidad para crecer. Entonces, cuando hacen esos estudios, cuando hacen los exámenes, determinan, voy a ver si tengo por acá los datos de la vez pasada. Bueno, no, ya no los tengo acá. Determinan, entonces se dan cuenta que en muchos países y en muchas partes del mundo, los resultados es que el cabello de estos niños tiene índices altos de mercurio, plomo, arsénico, selenio, berilio y aluminio. Cosa que no debería estar en el cuerpo humano. No debería estar en esos índices todos esos contaminantes. No deberían estar. Entonces, cuando los identifican, dicen, pero ¿de dónde vienen? Si estos tipos, no, estos muchachos que son pobres, no sé qué, no comen hamburguesas, no, cuando se dan cuenta, pues en los alimentos. En los alimentos. Entonces, desintoxicar su cabello es devolverse o hacer la trazabilidad y empezar a comer alimentos, no solamente vegetales, sino que hay que mirar también la procedencia. ¿Con qué es que riegan los cultivos? ¿Con agua de dónde? Entonces, eso es lo que pretende ese documental, mostrar que el río más contaminado del mundo no se trata solamente del río más contaminado del mundo, sino que nosotros en cada país, toda la industria contamina los ríos y esta agua, como no hay más agua, pues con esta agua es que tienen que regar los cultivos. Todos los cultivos que usted se imagine, todos, lechugas, hortalizas, bueno, hortalizas en general, cereales, incluso hay animales que se alimentan
con esas aguas. Entonces prefieren darle, no sé, antibióticos al ganado, pero como no hay agua para pagar, pues de esa agua toman. Con esa misma agua alimentan los peces. O sea, los peces viven en esas aguas contaminadas en China, en otros países, en montones, porque no hay más. O sea, no hay otra agua. Entonces, todos esos contaminantes que vienen de la industria, eso les decía la vez pasada, todos esos contaminantes que vienen de la industria terminan en nuestro cuerpo. ¿Y cómo desintoxicarlo? Pues hay que cortar ahí, hay que dejar de consumir ese tipo de productos, por eso es que yo les insisto tanto en los contaminantes, porque el primero que se ve afectado es nuestro cabello, es el cabello, es inmediato. Entonces, cuando uno ve un tipo muy bien presentado, muy bien todo, pero calvo, pues uno dice, hombre, este tipo no se cuidó lo suficiente. Sí, de pronto tuvo plata para comprarse un buen traje, pero se está quedando calvo, o sea, no ha tenido para comerse una frutica orgánica. Hombre, no se ha comido, solamente come comida chatarra. Bueno, y de ahí para allá todos los efectos que usted pueda ofrecer. Entonces, desintoxicar el cabello con tónicos y con todas estas cosas es factible, es viable, pero hay que mirar que el agua sea limpia, que sea pues potable, ¿sí? Pero no solamente que sea, o sea, que sea para tomar, que sea agua limpia de verdad. Y a la vez, pues que tú puedas estarte aplicando todo este tipo de cosas. Ahora, eso es como una transición. No sé si conocen la palabra transición, pero tú vienes acá con una serie de cosas. Entonces, tú tienes que ir entrelazando lo natural. Digamos que esto sea lo químico y eso sea lo natural. Entonces, tú vas haciendo una transición. Digamos, suponiendo, vas a empezar a usar un champú natural. O sea, tú vas a empezar a usar la sábila. Vamos a suponer que vamos a usar la sábila y el guásimo y vamos a hacer un revuelto con guayabo y agüita de guásimo, guayabo, linaza y sábila. Vamos a suponer que tengo ese menjurje ahí, plin, plin, y me lo voy a aplicar. Entonces tú tienes que empezar a aplicártelo. Digamos, si hoy te lavas el cabello, pues te lo aplicas hoy, bla, 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 dejas 2-3 días y vuelves y te lo aplicas. O sea, la idea no es que te lo apliques tan seguido al principio porque vas a chocar. Entonces, que haya una transición de espacio, digamos, una vez por semana, después 2 veces por semana, después 3 veces por semana y ya. Y de esa manera, haciendo una transición, eso es como el que quiere ser vegano. El que quiere ser vegano, si corta de chorro los animales, o sea, el consumo animal, pues va a sufrir reacciones. El señor obeso, gordo, o en sobrepeso, o más allá, si corta de una vez ese consumo, pues su cuerpo no lo resiste. Va a entrar en un estado de tolerancia, un estado de no sé, de pánico, de todo eso, porque el cuerpo necesita en ese momento todo eso. El que consume todo ese montón de azúcar o todo ese montón de sal, pues lo que va a hacer es que tiene que hacer es paulatinamente hasta lograr una meta. Como cuando tú vas a subir de peso o bajar de peso. Tú no puedes decir, es que yo peso, por decir algo, 150 kilos y tengo que llegar a 80. Tú no vas a decir de una vez voy a quitar esto, me voy a hacer un bypass. No, no puedes hacer eso porque eso, yo no sé cómo se llama esa palabra, eso tiene un nombre, pero eso es traumático para el cuerpo. Entonces, no solamente vas a sufrir, vas a bajar de peso, obviamente, porque si tú hoy no comes, mañana tampoco, o sea, 3 días, pues, o sea, obviamente vas a traer un problema ahí, en un colapso nervioso y un montón de cosas, pero esas cosas tienen que hacerse transitoriamente. Es decir, si tú vas a bajar 80 kilos, por decir algo, pues tiene que darle un espacio de 80 kilos es en un año, pero cada día tiene que ponerse la tarea, digamos, si 80 kilos dividido 3, vamos a ver cuánto da eso. Vamos a ver, 80 kilos serían 80 mil gramos, digamos, 80 mil gramos dividido 365. Quiere decir que tengo que bajar 219 gramos diarios, ¿sí? Y 219 gramos diarios para bajar 80 kilos en todo el año, todos los días usted tiene que bajar prácticamente los 300 gramos diarios. O sea que si hoy se pesa, y si hoy pesa, por decir algo, 120, mañana tengo que bajar 300 gramos, entonces mañana tengo que pesar 119,700 y así, pero todo eso lo da un conjunto de cosas, una dieta, ejercicio, actividad física, todos esos movimientos, esa quema de calorías, eso todo es un balance de cosas. Entonces, cuando tú dices que para desintoxicarte, pues si tu problema es generalizado, pues hay que ir a cortar los contaminantes que ingieres, ir y cortar de a poquito los contaminantes que te aplicas
y también pues dejar de exponerse tanto a los contaminantes del aire, a los contaminantes del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es obviamente mi recomendación directa sería, pues habría que mirar los videos míos a ver si de pronto de todo esto puedes ir haciendo cosas. Pero sí sería importante que miraras los videos, los últimos lives, que los últimos directos, que es donde yo he mostrado esos tipos de contaminantes y esa desintoxicación. Ahora, tú te puedes aplicar agua de romero, que ayuda a desintoxicar, el agua de malva, el agua de salvia. Todas estas agüitas ayudan muchísimo a desintoxicar. Aparte de eso, los masajes, el masaje capilar, que está también en este canal, un estilo de masaje, porque pueden haber más, pero ese estilo de masaje lo puedes aplicar y va ayudando a liberar las toxinas. La actividad física diaria es muy importante. Es muy importante. Muy importante, muy importante. Y, pues, consultar un nutricionista para que te ayude a disminuir ciertos, digámoslo así, ciertos sobre vitaminosis, no una vitaminosis, sino ciertos alimentos que de pronto lo que hacen es, digamos, contaminar un poco más tu organismo, dañarlo, ¿sí? Mucha sal, el exceso de sal daña los riñones, el exceso de azúcar daña el páncreas, el exceso de grasa, pues te va a dar, te va a dañar el corazón, el hígado puede darte hígado graso por comer o por no comer. Bueno, sí, o sea, son diferentes cosas y diferentes factores en los que hay que ahondar y eso lo puede hacer un especialista, en este caso como un nutricionista, que el nutricionista al final es quien determina, digamos, la calidad de tu cabello y a la vez qué tantos contaminantes tiene tu cuerpo. Si puedes llegar en algún punto a consumir alimentos orgánicos 100%, o sea, que tú sepas qué tipo de agua se les echa, si se les echa químicos y, o no, todo ese tipo de cosas, sería genial, ¿sí? Hoy en día hay mucho camuflado ahí, mucho, ¿cómo se llama? Mucho infiltrado, no sé cómo le llaman, alimentos que dicen ser bio o lo que sea, pero nada de eso es. Simplemente es una marca. Entonces, habría que mirar bien si esas lechugas son alimentadas o son, ¿cómo se llama? Cultivadas. Son cultivadas con aguas limpias, que no son, digamos, que no tengan exceso, que no vengan del agua que es contaminada previamente por la industria. Entonces, digamos que no es regada con el agua del río Bogotá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, habría que mirar ese tipo de cosas, pero esa es una buena manera de empezar a regular su organismo. Ojalá yo como tal pudiera alimentarme, yo personalmente, da que quisiera yo alimentarme de una manera saludable al 100%. No, es decir, no quiero irme al lado vegano ni al lado carnívoro, sino tener un balance, pero que estos alimentos que uno consuma sean alimentos orgánicos a más no poder. Es decir, si yo puedo consumir, si yo veo esas manzanas así rojitas y bonitas y veo una manzana nacional que uno dice, uy, es más pequeñita, pero si sabe uno que esa manzana es saludable, y esta que de pronto fue, no sé, en hidropónicos, una serie de cosas y todo eso, pues que fue fumigada por tal cosa o algo, pues uno, yo preferiría arriesgarme un poquitico más con los productos que son más bio que los que no. Bueno, espero haberte contestado. Ahora, a Edwin, si me puedo dejar las aguas de la noche y algo. Yo, o sea, todo lo que son aguas, yo siempre lo he dicho, todo lo que son aguas tú la puedes dejar. Si es agua de romero, de malva, de guásimo, de todas las aguas las puedes dejar indistintamente. Ahora, acostarse con el cabello mojado es una condición que no debería ser. Es decir, tú deberías acostarte. Yo hace unos días era muy tarde y me tocó aplicarme secador. Me puse un poquito de secador en el cuero, en la base del cabello para que se me secara rápido el cabello porque ya era tarde. Entonces, y yo pues soy muy propenso, como tengo, sufro de dermatitis y tengo cabello, bueno, hay una condición. Entonces, resulta que yo tengo que secármelo rápido o al sol o en este caso me tocó con secador porque rápidamente me llegan los hongos. O sea, después me coge una piquiña, eso es horrible. Entonces, me toca secármelo rápido y lo mantengo suelto. Ahorita, ¿dónde está? Todavía está húmedo. Ya se está secando, pero todavía sigue húmedo. Entonces, yo tengo que durar mucho tiempo de pie, digamos, despierto, para que no acostarme con el cabello húmedo. Entonces, te puedes dejar las aguas, siempre y cuando no te acuestes con el cabello húmedo, todo lo que son aguas.
¿Qué no recomiendo yo? Que lo que son aceites y lo que son tónicos los dejes para cuando haya exposición solar. No dejarlos para exposición solar. Es decir, si son aceites, te los quieres aplicar hoy porque los quieres dejar, entonces lo aplicas en la noche a esta hora, los aplicas, los juagas, les pegas una lavada y al día siguiente, obviamente deja secar tu cabello, bla, 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 y al día siguiente en el baño de la mañana vuelves y te los intentas retirar para que no queden residuos de nada, para cuando salgas al sol no haya ninguna inconveniencia. ¿Sí? Es como algo así. Pero sí se puede. Es decir, lo que son las aguas, sí, claro. Las aguas, mire, te puedes dejar las aguas mientras sean bien y todo bien hechas y todo, perfecto, las puedes dejar. No pasa nada. Incluso en el día, porque las aguas son aguas, no afectan nada. A menos que queden algo de residuos, por ejemplo, que fuera sábila. La sábila, pues, le va a quedar ese pegote aquí en el cabello, o la linaza. La linaza, si te la dejas, pues, obviamente se va a ver una cosa como una costra blanca ahí en el cabello, porque la linaza es como una especie de gel. Y si no la cuelas bien y no la limpias bien, o la licuas y trituras la pepa, pues, le va a quedar esa cosa blanca, como una caspa. Pero no es que sea malo, solamente que te va a quedar eso ahí, ¿no? Pero de que sean aguas, las puedes dejar. Listo, entonces saludos, Manuel Moreno, saludos, perfecto. Kenia Montes, saludos desde México, un cordial saludo a todos los amigos de México, muchísimas gracias por su sintonía. Patti Pedrosa, hola, ¿qué me recomiendas para el cabello seco? Bueno, espera, Elena Espinosa, buenas noches, feliz noche, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Benji Juárez, se caen de 50 a 150 cabellos al día. Sí, pero no es que sea normal. Lo que pasa es que yo les expliqué eso la vez pasada. Los índices han venido creciendo a tal punto que, como ya es normal ver a los hombres calvos, ¿sí? Es normal ver a los hombres calvos y las mujeres, con el cabello largo, qué sé yo. Entonces, como que esos índices se fueron creciendo a tal punto que, imagínense, tenemos un rango. O sea, le voy a decir a Benji y a las personas que me preguntan sobre la caída del cabello. Mira, y lo dije la vez pasada, si a mí se me cayeran todos los días 50 pelos diarios, me asustaría. Porque, mire, le voy a mostrar otra cosa. Voy a hacer otro cálculo acá. Se dice que el cabello más o menos tiene 150 mil cabellos diarios. Si yo pierdo 50, dividido 50, ¿cuántos días? O sea, si perdieron por día, ¿cuántos días terminaría quedándome calvo? Vamos a ver. En 3,000 días. Y eso dividido 365, o sea, como si fuera un año, estaría en 8 años, me quedo calvo. Entonces, estoy hablando de 50. 50 nomás. Pero imagínate que fueran 150, o sea, por 3. O sea, que en menos de 3 años la persona se queda calva. Por eso es que se queda uno calvo. Porque a uno tolera que 150 se caigan. O sea, imagínate, yo estaba hablando de 80 a 120 y aquí me dicen que 150, pues si para ti es normal 150, perder 150 pelos diarios, vamos a multiplicar esto otra vez por 365, que estamos hablando de 3,000, más o menos, entonces ahora lo vamos a multiplicar por 50, estamos hablando de 150,000 pelos que tiene nuestro cuero cabelludo, vamos a dividirlo en 150, para ver cuántos días nos da. O sea, nos da 1,000. Y eso 1,000 dividido 365 nos da que en 2.7 años, porque no es meses, sino 2.7 años, una persona se estaría quedando calva si pierde 150 cabellos diarios. Entonces, por eso para mí no es normal estar perdiendo 150 cabellos diarios. Yo le digo, si yo personalmente, pierdo 50 pelos diarios, o sea, hoy 50, mañana 50, pasado mañana 50, 50, 50, ¿sí? No, pues yo me asusto, o sea, de verdad, yo digo, uy, no, me estoy quedando calvo. O sea, eso, 50 pelos diarios es como un mechón. Entonces, eso es delicado. Yo pierdo montones de cabello. Yo pierdo montones de cabello al día, pero yo espero que no sean 50. Yo espero que no sean 50. Lo que pasa es que se ve más un poco por lo que también tengo el cabello largo, pero, o sea, a mí me asusta. A mí me asusta eso. Entonces, que no se vuelva normal. Eso es como los homicidios o los suicidios. O sea, que no se vuelva normal eso.
que no se vuelva normal perder 50 pelos diarios, ni 70, ni 80, ni 100. Menos 150, no, que no se vuelva normal para ninguno de ustedes. O sea, yo se los digo, no lo tomen como algo tan normal, no. O sea, por eso, o sea, ¿cuántos pelos pueden haber aquí? Póngale unos 50 mil. Y si usted pierde 50 diarios, en 1000 días está calvo, o sea, en 2.7 años. Y ya, y solamente con perder esto, así usted tenga todo el resto, ya usted es calvo. Entonces, no es por el 150 mil, sino, si ve, ahora, o sea, se reduce más ese tiempo y entonces por eso es que uno se queda calvo tan rápido. Uno dice, no, pero es que hace 2 años que nos vimos y usted ya está calvo. Sí, sí, claro. Si usted se detiene, se pone un momentico a, mientras descansa ya, se relaja y entonces ya, pum, se queda calvo. Entonces, que no sea normal, ¿vale? Que no se vuelva normal. O sea, que no tiene por qué volver. Mire, otra cosa, eso es como los homicidios. Aquí en Colombia, o sea, ahora se sale a protestar. Antes se salía a protestar y mataron a un muchacho. Y eso fue el boom para todo el mundo. Pues, o sea, todo el mundo a protestar porque mataron a un muchacho. Ahora ya van 40 y punta. Y es como el pan de cada día. Ay, mataron 3, mataron 5. Parece como cuando estábamos en la época de Pablo Escobar. O sea, la gente se dice, no me consta, porque eso no me consta. Pero se dice que usted llegaba y cogía el periódico, el diario, y miraba dólar. Por decir algo, el dólar a 1.500 pesos, el euro, bueno, en ese entonces no había euro, sino el franco alemán, el no sé qué, la libra esterlina, y por allá abajo decía el policía, ¿cuánto pagan por un policía? Imagínense, o sea, eso no tiene por qué ser normal. No tiene por qué ser normal que alguien ponga un aviso de cuánto vale un policía en televisión, en un periódico. O sea, lo mismo, hoy en día, no, mataron a 3, hoy en día se volvió normal que mueren 500 por COVID en Colombia. Y no pasa nada, 500 personas diarias o 300, así sean 300, son 300 vidas que se pierden en un día por COVID. Y en este momento se están perdiendo como una persona por día por las protestas. O sea, todo se volvió como paisaje y eso no puede ser así. Entonces, si algo tan sencillo como perder el cabello, que no tiene nada que ver con la vida en sí, pues si eso es algo tan normal, pues para mí es asustable todos los datos. Todos esos datos son asustables para mí. Para mí son asustables el hecho de que yo estoy perdiendo. O sea, si yo perdiera 50 pelos de mi bigote, pues ya estaría calvo. Ya estaría aquí todo lampiño. Sí, porque yo creo que aquí en el pelo, en el cabello, en el bigote habrán, ¿qué? Por ahí unos 30 mil. No sé, yo creo que menos. Entonces, si yo pierdo 10 diarios, pues me tengo, atiendo que estoy tendiendo. O sea, hay una tendencia, ¿sí? Es mi tendencia a ir a quedarme calvo. Entonces, yo les diría que no lo dejen como algo natural. Bueno, listo. Ahora me perdí porque se me subió acá este coso. Bueno, listo. Ah, ya encontré. Mari Castañeda, saludos desde Ciudad de México. Mi esposo y yo tenemos problemas con la pérdida de cabello. Bueno, Mary, pues lo siento, lo lamento. Pues es terrible. Eso, a mí me llegan muchas historias de esas al día. Todos estamos afanados por recuperar nuestro cabello, por mantener al día y la cordura en eso, porque eso es una cosa fea. O sea, yo no hablo de los ojos, ni hablo de la nariz, ni hablo de la boca, porque imagínense como si uno día a día se fuera quedando un poquitico más ciego, un poquitico más, que mira menos y mira menos y mira menos. Lo mismo sucede con el cabello. Entonces, es triste porque asumo yo que las personas que están aquí en esto es porque de alguna manera, o una de dos, o les gusta escucharme hablar o están escuchando para ver si de pronto encontramos una solución a toda esta problemática del cabello, porque son cientos de cosas, ¿no? Entonces, pues, lo mejor es que, pues, ojalá pueda recuperarte o recuperarse y pues, seguir los consejos, tratar de alimentarse lo mejor posible. Ya saben las recomendaciones de este canal. Entonces, pues, seguirlas adelante a ver hasta dónde podemos llegar a prevenir que te quedes más calva o tu esposo o tú o tu esposo se quede más calvos. Bueno, Luis Eduardo, hola, saludos desde Bogotá. ¿Qué tal, Lucho? Benji Juárez, para eso existen las pelucas. Bueno, eso ya lo había leído. Entonces, la bandroga oficial. Y si me rapo para verme como el babo, pues, si te rapas, o sea, a ver, raparse o no significa lo mismo. Dejarse el cabello o no significa que te quedes calvo o no. Tú puedes raparte
y puedes no tener pérdida de cabello. Y puedes tener el cabello largo y puedes tener o no pérdida de cabello. Pero si tú te rapas teniendo pérdida de cabello, pues es muy diferente. O sea, es decir, ahí hay una combinación de probabilidades. Entonces, calvo con pérdida de cabello, calvo sin pérdida de cabello, mechudo con pérdida de cabello, mechudo, entonces eso es 2 a la n. ¿Sí? 2 a la n, o sea que 2 a la probabilidad, en este caso son 4, o sea que 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, o sea que hay 16 probabilidades de sacar cómo serían los resultados. ¿Sí? Bueno, para los que no saben de matemáticas es eso, sí, las probabilidades se miden 2 a la n, algunas, bueno, no sé, creo que esta que acabo de nombrar se mide 2 a la n. N es la cantidad de veces que se pueden hacer las cosas. Es decir, A y B, A, B, A o B, ¿sí? Esas probabilidades se miden 2 a la n. Entonces, pues si te quieres quedar calvo, o sea, quedarse calvo no implica raparse o no. Y viceversa, bueno, etcétera. Entonces, es decir, la rapada no tiene nada que ver con quedarse calvo. Si, que me estoy quedando calvo y me rapo, pues no hay problema. Ah, bueno. Eso no quiere decir que no se le vea el brillo acá en la cabeza, porque usted se tiene que rapar en los costaditos y eso. ¿Sí? Pues igual, mejor dicho, en pocas palabras, si usted está calvo, lo mejor que le puede hacer es peluquearse, o sea, raparse. Eso es lo mejor que puede hacer, porque pues imagínense ahí con el pelo largo y esa calvota acá, pues algunos lo hacen, o con esas entradotas acá, pues, o con ese frentón y aquí todo el cabello largo y acá una copa aquí, pues obviamente que uno dice, pues por estética ya me toca raparme. Pero no es porque uno lo quiera. ¿Sí? O sea, Vin Diesel, él no es calvo porque, ay, que yo soy físico. No, porque es calvo. Él, perdón, él no está rapado porque es musculoso y eso, no. Es porque no tiene pelo. El actor ¿cómo se llama? El driver, el conductor, no sé cómo se llama, el chofer, el bueno, ese que hace que artes marciales y tal. Ese también vive rapado, pero si usted se mira bien la cabeza, ese mantiene unos parches por acá y todo esto es calvo. Todo esto es calvo. Entonces, él no está rapado ahí porque sea musculoso y porque sea karateca y que sepa taekwondo y artes marciales. No, él no está ahí calvo por eso, ni porque es actor, sino porque no tiene pelo, hermano. Entonces, le toca raparse. Si tú más el fútbol, ¿cómo se llama este jugador que ahora es director del Barça? No, no, no me acuerdo de qué partido de este. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre de ese man. ¿Ese man también es calvo? Ese que le pegó el cabezazo a un jugador y lo botó al piso. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Hombre, él también es, o sea, él es rapado, pero porque es calvo. ¿Sí? Porque es calvo. O sea, Ramazzotti, cuando él estaba rapado, todo rapado, pero él no era calvo. Esa es una gran diferencia. Él sí no era calvo. Ahora de pronto está un poco más calvo, pero él era Ramazzotti, así todo rapado, pero no era calvo en ese momento. Todo, no era tan calvo. Tenía unas entradas, pero no gran cosa. Bueno, listo. Entonces, voy a terminar acá. Me despido. Me despido. Muchas gracias por estar hoy aquí. Aquí para adelante ya no voy a contestar más, entonces, porque si no se me olvida, ya va completo una hora exactamente, 59 minutos llevo. Listo. Y ta, 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 ta. Adriana Bermúdez Quesada, Doc. El tónico de Romero, ¿qué pasa si uso alcohol al 80%? No, no pasa nada. No pasa nada. Mire, los alcoholes que están al 90 o algo, hay unas tablas en internet en las que uno puede pasar los alcoholes a bajarlos o subirlos, el volumen. Pero subirlos es complicado, pero bajarlos sí es mucho más sencillo. Entonces, tú puedes pasar un alcohol del 96, lo puedes pasar al 80, lo puedes pasar al 70. Digamos que para que quede antiséptico, a ver, digamos, esto que tengo yo acá es alcohol. Esto es alcohol. Este alcohol es el que yo uso acá para las manos. Entonces, pero previamente es alcohol al 96%. Entonces, para volverlo alcohol al 70%, para que sea antiséptico, entonces yo lo rebajo con agua oxigenada para que quede al 70%. Hay una tabla en la que son 72, creo que 72 punto algo de alcohol y el otro es el 28 punto no sé qué de agua para que quede alcohol al 70%. Pero sí se puede, obviamente, puedes hacerlos y los maceras y todo eso y él te va a ayudar, te va a servir también. Listo, Mari,
Se me fue otra vez. Se me fue. Mari, ayuda. Quiero recuperar mi cabello. Después de mis embarazos casi me quedo calva. ¿Qué hago para que me salga y no se caiga? Bueno, a ver. El embarazo es considerado algo traumático. Es algo traumático porque todo el cuerpo pues sufre, o sea, todo el cuerpo, en este caso femenino, la mujer, sufre una serie de descompensaciones que, o sea, hoy está bien y al día de mañana pues ya no tiene el hijo, ya no tiene el vientre, ya ha salido la placenta, se ha perdido cantidad de fluidos, de líquidos y todo eso. Y si previamente no te cuidaste lo suficiente o digamos no así, sino de pronto hubo algunos descuidos en el insumo del hierro y de pronto hubo preeclampsia. Bueno, hay un montón de cosas ahí que habría que analizarlas, pero eso más que todo te ayuda un nutricionista. En este caso, la negra es experta en eso porque ella es experta en dos temas. Uno, que es la primera infancia y lactantes, primera infancia, no sé cómo se llama la otra, menores, no sé qué, bueno, no sé cómo se llaman los otros niños, porque esto tiene uno así, infantes, bueno, primera infancia más que todo. Y el otro tema es lo de la actividad física y el deporte, que es su maestría. Entonces, un nutricionista pues te puede decir, te puede recomendar exactamente cómo recuperar todo eso que perdiste de tu embarazo. Y casi siempre el cabello, vuelve y juega, el cabello es el primero que sufre. El cuero cabelludo pierde esa cantidad de nutrientes, pierde todo eso, entonces el primero que se cae es el cabello. Casi siempre es por las deficiencias de hierro y por algunas vitaminas que se pierden también, algunos minerales, algunas cosas que se pierden con el embarazo. Casi siempre es por el hierro, casi siempre es por la deficiencia de hierro y en algunos casos, pues, por la vitamina D, que es la falta de exposición al sol y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo recuperarte? Pues, los tónicos y estos te ayudan un poco, pero lo mejor es recuperar y balancear tu alimentación a tal punto en que quede todo, o sea, digámoslo así más bien, hagamos la idea de que todo quede balanceado, de que todo quede. Con la alimentación es que mejor te puedes recuperar, porque un embarazo es eso, es un evento traumático. Ahora, se puede recuperar porque ese evento traumático, cuando uno pierde el cabello o parte del cabello por un evento traumático, se le llama efluvio telógeno. ¿Sí? Los efluvios son pérdida de cabello repentina por algo que sucedió. Y ese algo, en este caso tuyo, es el embarazo. Y el embarazo, no tanto el embarazo, sino el hecho de dar a luz, el parto, el hecho de dar a luz, es lo que se trauma, es la parte del trauma. Es decir, estabas de una manera y al día siguiente es otra persona, ¿sí? Es otra persona. Ya no está un bebé dentro, sino está afuera y todo lo que sucede en un parto, bueno, el trauma físico, bueno, todo, y la placenta y los líquidos y todo ese tipo de cosas. Además, a partir de ahí empieza a llegar a ovular, o sea, tu cuerpo continúa ovulando, pero, digamos, madurando los óvulos, entonces empieza otra tarea completamente diferente a la que es. Entonces, eso lo saben más que, lo saben las mujeres, obviamente. Yo lo sé, pero porque uno analiza todas las cosas y las situaciones y todo eso, pero digamos que ese evento traumático te lo puede ayudar a sobrepasar una nutricionista. Y obviamente tú misma, pues siguiendo los consejos, ¿no? Los consejos que te den al respecto. Bueno, Santiago González, hola, buenas noches, hola, ¿qué tal, Santiago? Edwin Telles, me salió una monedita en el cabello, no sé por qué, pero el dermatólogo mandó a ponerme unas inyecciones para que crezca cabello, pero no me dijo por qué salió. Bueno, hay dos o tres cositas en cuanto a las monedas esas. Ahora, esa moneda, le voy a contar una experiencia así rápidamente. Cuando yo estaba en el ejército, había una piscina para los soldados. Hicieron una piscina. Al principio, pues, eso era el boom. Y después ya nadie se bañaba ahí. Y yo, ¿por qué? Porque le decían la piscina Isla del Tesoro. ¿La Isla del Tesoro? ¿Qué tiene que ver? Pues resulta que cuando tú te metías, así tuviera el cloro que tuviera, porque eso tenía montones de cloro, y ya, ¿sí? Entonces, cuando tú te metías, a los 2 o 3 días se les llenaban de ronchas, de unas monedas, no sé cómo se llama, pero eran unos hongos que no solamente estaban en el agua que llegaba, sino que tanto soldado, o sea, la gente que algunos se bañaban, otros no se bañaban, o sea, imagínense con ese revuelto de... Por eso las piscinas para mí son horrorosas,
a menos, bueno, pero para mí son horrorosas por el cabello y por montones de cosas, pero, y el mar, obviamente. O sea, no es que sea horroroso, sino que es traumático para mí. Yo digo, fue pucha, ahorita ojalá esta agua no tenga tanto problema. Pero esa agua que estaba ahí, la que le cuento, tenía ese problema. Entonces le llamaban la Isla del Tesoro porque cuando tú salías, al segundo día tenía todas esas monedas pegadas por todo el cuerpo. Y después de análisis de todo eso, pues obviamente se dieron cuenta, ¿usted se bañó en la piscina? Sí, es la piscina. Es esa piscina. Esa piscina en particular tenía eso. Que tú salías y salías lleno de monedas, entonces por eso le llamaban la Isla del Tesoro, la piscina del tesoro, la piscina Isla del Tesoro. Ya después quedó la piscina del tesoro. Entonces resulta que eso es por unos hongos y una serie de cosas que están revueltas ahí con esa agua. Y puede ser que sea uno, es decir, si a ti te salió una o dos o tres, puede ser una por un ataque de hongo, de algo específico que se hace en círculos. Hay una tiña que es específica de eso. Puede haber sido de eso, puede haber sido una tiña o puede haber sido una alopecia areata, creo que es esa, en la que salen por círculos. Y es decir, en cualquiera de los dos casos es por una infección, bien sea por un ataque de bacterias u hongos que se hacen en la piel, es más tópico, es decir, se ve que hay una roncha, pica, rasca y el cabello se cae. Y la otra es que esté subcutáneo, que esté por debajo de la piel, y en ese caso sería una alopecia areata y la infección está debajo. Si tú miras lo de las enfermedades del cabello que están en este canal, ahí vas a encontrar y vas a decir, uy, sí, yo creo que yo tuve eso o tengo eso. Esas moneditas, esa pérdida de cabello, o sea, se cae el mechón completo y eso es porque debajo de la piel hay una infección. O sea, es decir, en la epidermis, está la dermis y la epidermis, entonces en la epidermis, entre el cráneo, digámoslo así, y la piel, hay una infección y esa infección se acumula ahí. Uno a veces siente que le duele, a veces no siempre duele, pero muchas veces es eso. Y el cabello se cae ahí una bolita y uno no se da cuenta. Entonces, ¿eso cómo se alivia? Con un dermatólogo, obviamente que te mande algo, pero casi siempre le mandan un antibiótico o algo específico para matar ese hongo. Debería ser que los dermatólogos hicieran una biopsia y te dieran un diagnóstico certero, pero cosa que no se va a hacer porque es muy costoso. Entonces, lo que van a decir es, ojo, eso debe ser tal cosa. Entonces, le van a mandar esto, esto y esto y esto por si las moscas. Entonces, cuando uno lo manda eso, pues hay que aplicárselo y hay que tomárselo. Y otra cosa que yo te recomendaría, yo personalmente te diría, pues, tomarse eso, pero adicional a eso, entonces hacerte lo que son los masajes capilares. El masaje capilar te garantiza que si tú tienes algo debajo de la piel, o sea, en la epidermis, en este caso entre el cráneo, digamos que es más o menos parecido, muy similar a la piel de acá, de esta parte de la mano, porque pues uno puede deslizar la piel y abajo los huesos y esos están ahí quietos. Entonces, esos masajes van a garantizar o ayudan, no garantizan, pero sí ayudan a que la infección, a que el cuerpo reaccione y es posible que te ayude a recuperar el cabello. La alopecia areata tiene solución. Esa es una ventaja, ¿sí? Es una ventaja. Si los círculos son muchos y se empiezan a unir, ahí ya entra un problema. Ahí sí ya es otro problema, que eso ya es otra alopecia que, pues, la idea es que no llegues allá. Bueno, seguimos y rápidamente me voy. Pues, chica, ya llevo 1 hora 9 minutos. ¿Cómo puedo conseguir tus productos en Perú? Luis, J. Luis de Iquitos. Pues, Mari Castañeda, ¿cómo puedo conseguir tus productos en México? John Gil López, ¿dónde puedo ver tus productos? Oiga, yo no había visto esto. Ah, ya, es que iba ahí precisamente. John Gil, ¿dónde puedo conseguir tus productos? Y Joana Catalina, tónico de Romero, ¿cómo lo uso? Ok, Joana, hola, salió desde de New York. Bueno, en este momento, y no sé cuándo, yo creo que ya no sé, porque no, en ese caso sí me creo que ya les dije, pero estoy un poco desmoralizado por el hecho de exportar los productos. Ah, yo hice un video, sí, yo hice un video. Hace como 3 o 4 videos. Si lo buscan, ahí está, dice tónicos, agua, no sé qué, exportación, bueno. Porque el tema de exportar los productos en Colombia es un tema muy complicado. Es un tema muy dispendioso, muy difícil, por lo menos en lo que yo veo. Yo no soy una industria, no tengo montones de ventas. Entonces, pues, solventar esos gastos para mí es muy altos, son muy altos. Los envíos son costosos.
Entonces, no tengo una sucursal en otro país, como para decir que sí, ¿no? Entonces, es difícil. Yo creo que, no sé, para poderlos conseguir tendrías que tener a alguien que los compre aquí y te los envíe allá directamente o te los lleve, que vaya para Quito, para Ecuador, para, no sé, para donde sea, para New York, para, en este caso, así New York, que vaya hasta Ciudad de México o a México o algo, que los lleve, así de pronto podría ser. Pero que yo los envíe directamente, no tengo las capacidades, no tengo la infraestructura, no tengo los recursos para hacerlo en este momento, ¿sí? No tengo los documentos que exige la ley para exportar los productos. Lo siento, pero así es. No los tengo. De paso, pues, agradecer a todas las personas que compran mis productos aquí en Colombia. Muchísimas gracias. De verdad, muy amables. Gracias a ustedes, pues, me mantengo. Y de verdad que yo espero de todo corazón que les sirva, que les funcione. O que por lo menos les ayude en algo a solventar esa, no sé, esa, qué sé ya, ese estrés por estar perdiendo, por estar perdiendo el cabello o por tener esas entradas o lo que sea que tenga. Ojalá les ayude y les sirva. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo uso el tónico de romero? ¿Cómo lo uso? Aquí, Joana Catalina, aquí tengo varios videos de eso. ¿Cómo usar el tónico? ¿Cómo se aplica el tónico tal? El tónico Barbadux. Ahí está. Ahí está específico que se, bueno, que con un gotero, qué tal, que se aplica, en qué momento, antes de, ¿sí? ¿Cuánto se deja? ¿Qué se hace? Se aplica todo eso y lo tengo en un par de videos. Si buscas acá en mi canal, los encuentras. FJ Crespo, saludos. Perfecto, FJ. Mari Castañeda, es bueno para el cabello, para el cuerpo, pero es muy difícil y caro comer alimentos orgánicos. Sí, sí, pero mire. Espere, a ver, José Luis de J. Luis de Iquitos, el aceite de coco es bueno para la caída del cabello. Bueno, los calvos no son lampiños en el bigote o la barba, al contrario, se tiene que peinar hacia arriba. Digo un amigo, déjese crecer las cejas y se las peine para atrás. Se deja las cejas y las pestañas y se las peina todas de para atrás y ya, solucionado el problema. Se queda con pelo todo esto tapado. Bueno, entonces, es FJ, sí. Bueno, entonces, Mari, sí, es costoso, yo lo digo porque es costoso, o sea, nosotros, o sea, es más fácil producir los animales, digamos que con, y alimentos no orgánicos, alimentos con agua gratis, con agua contaminada, eso vale huevo, o sea, perdón, o sea, no sé cómo lo dicen, pero, o sea, sí, es barato. Para los productos que son bien cuidaditos y todo eso, que no usar pesticidas, que no usar fungicidas, todo ese tipo de cosas, pues eso es lo complicado. Lidiar con tantos animales que se comen las frutas, que se comen las verduras, que se comen todo eso, eso es lo difícil. Difícil es tener que usted cavar un hueco en la tierra, un pozo, un subterráneo, bombear el agua y luego fumigar, o sea, echarles al agua, refrescar las plantas. Naturalmente es complicado. Pasar un, o sea, miren todos esos documentales en YouTube, es que yo soy como adicto a ese tipo de documentales, a todo ese tipo de cosas. Miro todo lo de la agricultura en Alemania, en Francia, en Italia, en Haití, en Reino Unido, todo ese tipo, cómo cultivan ellos los alimentos, cómo en China, cómo los hacen, si hacen controles, si no, el zar de, no sé, del bacalao, del si sé cuál, todas esas personas que viven de eso. Bueno, eso son temas muy grandes, y muy dispersos y muy difíciles y de todo. Entonces, pero ¿es caro? Claro que sí, es costoso. Pero si tú te pones a ver, por ejemplo, si tú te pones a ver una persona que de pronto consume demasiada grasa o demasiado azúcar, pues a la larga eso, sí, de pronto come barato, come económico, de pronto ahorita le parece caro comer frutas, verduras, le parece asqueroso, le parece feo, le pasa lo del gato y dice que le pasan un pedazo de brócoli, casi se ahoga solo de verlo. Entonces, es difícil para muchos, pero a la larga termina siendo al contrario. Eso que tú consumes, el azúcar pulverizado, todo lo que tenga que ver con el azúcar, todo lo que tenga que ver con las grasas animales, ¿sí? Esas a la larga termina siendo más costoso eso que es barato que si tú te alimentas desde ya saludable. Es lo que yo le he dicho todo el tiempo. ¿Por qué? Porque después vas a tener que hacer de más, o sea, montones de dietas, montones de cosas. Bueno,
montones de cosas. Si es que no vas a tener problemas de corazón. O sea, ¿cuánto valen 10 años de tu vida? Por ejemplo, personas que mueren un infarto a los 50, a los 55, a los 60. ¿Sí? Pues eso ya es una autorreflexión. Eso es introspectivo. Cada quien lo puede hacer, cada quien lo hace, cada quien, si lo quiere hacer, pues sería la idea que yo les diría, pues hagan un balance, a ver si de pronto pueden ustedes. Ahora, como le preguntaban a alguien, ¿y cuánto tiempo tengo que hacer ejercicio? Entonces él decía, pues yo tengo que decirle que desafortunadamente tiene que hacerla todos los días, toda la vida. El ejercicio hay que hacerlo todos los días, toda la vida. Pero uno siempre se toma sus descansos, ¿no? Ah, yo estos 10 años, estos 10 años no voy a hacer ejercicio y después cuando esté viejito de pronto me pongo a trotar. Uno se da esa moral, que porque de pronto más adelante pueda, pero no, uno no. Uno se dedica solamente a su trabajo, hágale y haga plata y haga plata para comprar pendejadas, para comprar el celular, para comprar y trabaje y trabaje y trabaje para ver si de pronto me compro un reloj, me compro una camisa, una chaqueta, un saco, me compro una corbata y ahí para lo mismo. ¿Para qué? Para poder ir a trabajar. ¿Para qué? Para poder alimentar a mis hijos. ¿Para qué? Para poder comprar el celular, el televisor, la casa, no sé qué, esa casa. ¿Y luego para qué? Para seguir trabajando y luego cuando me doy cuenta tengo 60, 70 años. Y pues, bueno, lleno de problemas, lleno de enfermedades, lleno de cosas. Luego sale de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. Y luego después cuando está uno viejo pensionado, entonces de la casa a cobrar la pensión, de cobrar la pensión a pagar los seguros, de los seguros a la farmacia, de la farmacia a la casa. Luego de la casa a cobrar la pensión y de la pensión a pagar el seguro y luego del seguro a cobrarla, a sacarla a la farmacia, a comprar los medicamentos y de los medicamentos a la casa. Y así, y ahí se da uno cuenta, cuando uno cuenta tiene, está allá, tieso, mirando para arriba y ya. Pues yo le diría, vivan la vida, disfrútenla lo más que puedan y de una manera saludable que si lo hacen ahorita, créanme que se compensa con el tiempo, se va compensando. Vea. Yo no vivo más agradecido, o sea, yo para dónde más agradecido con la infancia que yo tuve, que se la debo a una persona en particular, digamos, bueno, aparte de mi madre, pero la infancia, digamos, la alimentación y todo ese tipo de cosas, la educación y ese tipo de cosas que a mí me dieron, se las agradezco a una persona, a un alemán, que yo estuve interno toda mi vida viví en un internado, esos internados, y allá nos alimentaron súper bien, teníamos hectáreas tras hectáreas de alimentos y de cultivos y cosas y animales y todo. Y soy bachiller agropecuario gracias a esa situación. Y se la debo al padre José Otter, de Alemania, de Aschaffenburg, Alemania. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya me despido. Hasta la próxima, hermano. Cuídese, dice Román Roy. Se me toca respeto. Chao, buen pelo. Gracias. Sebastián, al empezar a caerse el cabello, ¿es mejor dejarse el cabello largo o corto? A empezar a caerse el cabello. El cabello largo se cae con más facilidad por la presión, por el cabello. Pero digamos que si tú tienes, o sea, rapado no, pero sí dejas el cabello un poquito larguito, ¿sí? Primero porque ayuda también a amortiguar un poco también tanto sol y bueno, cosas como esas. Pues no rapado, pero sí el cabello un poquito larguito, ¿sí? Ni tampoco mechudo, porque se va a caer más. O sea, a esta altura del cabello se cae muchísimo más, muchísimo, o sea, se cae montones. O sea, se cae por el peso, porque hace más fuerza. Entonces, si tú no estás cuidándote lo suficiente, pues entonces se va a caer mucho más fácil. Por la fuerza de gravedad, el peso, etc. Las leyes de Newton, ahí sí, échale la culpa allá a don Isaac. Allá, pelee con él. Bueno, Sebastián, ahora ya. Adriana Bermúdez, que sea, muchas gracias, Dak. Bendiciones, muchas buenas noches. Listo, gracias, Adriana, muy amable. Marcelo. Padilla, hola, soy de Chile, estoy usando la hierba, una hierba que hay en mi país que se llama sanguinaria, es una anticoagulante natural y aumenta la irrigación, lo recomiendo. Bueno, ahí está la sanguinaria recomendada por Marcelo Padilla. Sanguinaria, espero que no sea así tan sanguinaria como dice uno. Uy, sanguinario, eso quiere decir que es un asesino. Aquí en Colombia, ¿no? Cuando uno dice alguien es sanguinario, significa que es sin asco, entra peleando, eso significa sanguinario acá. O sea, sí, es sanguíneo, es. O sea, colérico, sanguíneo, bueno, no sé, flemático, todo eso. Entonces, ese sanguinaria suena como esa, como. Pero, pues, si esa recomienda, listo. Bueno, Sebastián Pinzón, muy buenos productos, cliente fiel. Perfecto, Sebastián Pinzón. Gracias, muy amable.
Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya prácticamente fueron todos. ¿Sí ve? Ese es el problema. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta una próxima oportunidad. Yo, por lo pronto, pues, voy a tomarme las 11 porque estaban acá. No me las pude tomar por estar haciendo el directo, entonces me las voy a tomar. Muchísimas gracias, de verdad. Muy amables a todos ustedes por la sintonía. Yo creo que si puedo, mañana hago un directo. Y si no, pues, pasado mañana, o sea, mañana miércoles, o estamos hablando de el jueves. Yo creo que para el jueves estaría haciendo otra transmisión. La idea es hacer tres por semana. O sea, ahorita si puedo hacer dos. O sea, pasado mañana haría otra. Y espero que la próxima semana pueda hacer tres. Es decir, lunes, miércoles, viernes, por decir algo. A ver si de pronto aumentando de esa manera. Y tengo unas metas acá. Aquí me propuse unas metas. Aquí no se va a ver bien porque no se ve, pero pues tengo unas metas respecto del canal. En cuanto al trabajo que tengo que realizar. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad. Yo le digo chao, chao y buena suerte. Hasta la vista. Buen cabello y buena barba. Juiciosos. Bueno, a compartir y a darle like. Chao, chao.